En primer lugar, muchas gracias a todas y todos y, bueno, en primer lugar, por estar interesados, no sé si estoy haciendo algo, por estar interesados, interesadas en algo absolutamente tan aparentemente tedioso y poco atractivo como puede ser hablar de presupuestos y hablar de los dineros de la gente de la Ciudad de Madrid. Yo creo que al menos eso sí lo hemos conseguido. Evidentemente, la derecha política y económica pues nos ha dado un buen varapalo, pero fijaos lo que os voy a comentar. Si sirve para que realmente tomemos conciencia como pueblo de Madrid, de lo que está ocurriendo, creo que incluso en años futuros podríamos hasta verle la utilidad al ataque brutal que ha realizado el Partido Popular contra la Ciudad de Madrid y su gobierno. Y digo esto porque no estamos ante situaciones que puedan considerarse inevitables, tipo fenómeno meteorológico o una enfermedad, un planteamiento que podríamos entender como que si se estuviera produciendo desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, de las finanzas del Ayuntamiento de Madrid, podríamos entender que hay un motivo que lleva a esto. Ante esa situación hay varias opciones humanas. Una es la resignación. En mi caso, en nuestro caso, en el caso del Gobierno de Madrid, desde luego no podemos resignarnos a que, existiendo recursos, existiendo necesidad, existiendo plan de inversiones, que lo tenemos, lo teníamos, no nos dejen gastar el dinero de la gente en la gente. Y además se utilicen falsedades para intentar evitar que hagamos este tipo de políticas. Por ejemplo, decir que estamos incumpliendo la ley. Yo intento quitarme poco la corbata y el traje para que veáis que, independientemente de mi ideología profundamente radical de ir a la raíz de las cosas, no hemos incumplido la ley de estabilidad presupuestaria en ningún caso. Los campeones de saltarse la ley de estabilidad presupuestaria fueron los que dejaron la Ciudad de Madrid como la más endeudada de la Unión Europea. Eso sí lo incumplieron. Esos se saltaron la ley de estabilidad presupuestaria porque tenían déficit, mientras nosotros hemos cerrado dos ejercicios con superávit. Y este tercero también, ¿vale? Todavía no está liquidado, pero este ejercicio, cuando en febrero se presente, tendrá también superávit. Con lo cual tendremos tres, si me acercáis agua, lo agradezco, si hay algo para un sorbito, nos lo hemos liquidado. Llevamos tres presupuestos de tres. Montoro lleva liquidados hasta ahora 17 presupuestos. Cero de 17. Jamás ha cerrado un presupuesto con superávit. No solamente eso, el Partido Popular lo que ha hecho presupuesto tras presupuesto ha sido incrementar la deuda. No veréis en el gobierno central o sus comunidades autónomas que en la práctica presupuestaria, año tras año, ejercicio tras ejercicio, disminuyan la deuda. La Ciudad de Madrid se encontró con 5.000, con nuestro gobierno, con 5.800 millones de euros de deuda y el día que sacaba yo mis cosas del área de Economía y Hacienda teníamos 3.300. ¿Vale? Y sigue bajando. Y más que seguirá bajando si no nos dejan gastar el dinero de la gente en la gente. Incluso aunque la reducción de la deuda sea antieconómica, por varios motivos, que alguna vez incluso yo he contado en este mismo salón, seguramente con otra gente, pero es que determinadas reducciones de deuda, cuando nos dejan los expertos gestores del Partido Popular swaps financieros que obligan a pagar deuda a tipos de interés carísimos fuera de mercado en el momento actual, nos da igual amortizar la deuda porque seguimos teniendo que pagar monstruosas cantidades de intereses. Por lo tanto, no interesa, incluso si no hubiera necesidades que cubrir. Pero es que encima hay necesidades que cubrir. Ante esa situación en la que somos capaces de tener superávit, de reducir deuda, de pagar a los proveedores que tiene el Ayuntamiento de Madrid, como habéis dicho, en el último ejercicio, en 19 días. Venimos de ejercicios del Partido Popular en 2013 de 340 días de media, sin contar las facturas en los cajones que no aparecían. Por lo tanto, desterrad el mantra de que hemos venido a plantear superaciones del techo de gasto simplemente, pues bueno, pues porque no sabemos qué hacer más que querer gastar dinero e incumplir las leyes. La ley de estabilidad presupuestaria,
que es una consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, es una ley que los que estamos en la mesa, creo que todos y todas, impugnamos, criticamos, queremos cambiar, lucharemos hasta la extenuación por cambiarla, pero estamos cumpliendo mientras esté en vigor. La estamos cumpliendo con una interpretación, como se hacen las cosas cuando tienes una voluntad de plantear una opción mejor que simplemente decir que vas a hacer las políticas del Partido Popular. Y lo que ha planteado la Ciudad de Madrid en sus planes económicos financieros han sido elementos estrictamente sujetos a la ley. ¿Sabéis quién nos lo ha dicho? La Comisión Europea. Yo tuve una excursióncita a Bruselas para hablar con el comisario de Asuntos Económicos, el señor Moscovici, donde planteamos que estábamos cumpliendo, yo no soy tampoco muy, vamos a decir, la Comisión Europea y nuestras fuerzas políticas no es que nos llevemos precisamente bien, y planteaban que estaban claramente los planes económicos financieros dentro de la norma. Y entonces, ¿por qué el Ministerio de Hacienda y el Partido Popular se han empeñado en intentar poner coto a la actuación política del equipo de gobierno presidido por Manuela Carmena? Pues todos y todas lo podéis imaginar. Se trata de evitar que podamos llevar adelante ese plan de inversiones, ese plan de actuación de reequilibrio territorial y esas políticas, porque evidentemente eso sitúa delante de un espejo a un Partido Popular que al mismo tiempo está bloqueando las inversiones y por otro lado preguntando en los plenos de los distritos por qué no hacemos las inversiones. Hay que tener rostro de cemento armado. Rostro de cemento armado. Y evidentemente quienes actúan de esa manera creen que les va a salir gratis. Y políticamente estas cosas no van a salir gratis. Porque cuando no se deja hacer una inversión, no están perjudicando personalmente, por supuesto, a Guillermo o a mí, o a Manuela o a Nacho o a otros concejales. Están perjudicando a vosotros y vosotras, al conjunto del pueblo de Madrid, incluso a los que no están en las asociaciones vecinales, en los que no están organizados. Y lo están planteando bajo una falsa, un falso planteamiento, diciendo que no estamos cumpliendo la ley. Mirad, no cumple la ley el alcalde, que era de Jaén, y que no presentaba planes económicos financieros cuando vulneraba el crecimiento de la regla de gasto. Ese es el secretario de Estado de Hacienda hoy. Y no presentaba planes económicos financieros. Nosotros, cada comunicación que nos dicen que tenemos que hacer algo, vamos y lo hacemos. Pero claro, si nos dan la razón, se demuestra, entre otras cosas, que hay alternativa económica incluso con esta ley de estabilidad presupuestaria perversa. Y es perversa, ya digo, no porque estemos en contra de la estabilidad presupuestaria, que yo tengo mucho que debatir desde el punto de vista de mi conocimiento económico sobre eso. Yo estoy en contra de la estabilidad presupuestaria, pero no porque sea un manirroto, porque nosotros hemos demostrado en estos 2 años y medio que hay muchos gastos que hemos reducido. Hemos crecido otros a 2 dígitos. El social, por ejemplo, un 73% en 2 años. Y hemos reducido gastos, por ejemplo, financieros. Cuando llegamos, pagamos 340 millones de euros anuales en gastos financieros y ahora, este último ejercicio, hemos pagado 130. 210 millones de euros anuales, que hemos querido coger ese dinero y gastarlo en las necesidades de la ciudad. No nos dejan, porque si nos dejan, se demuestra que los que actuaban con otro tipo de intereses, resulta que no estaban actuando como el único camino posible. Estaban actuando, pues entre otras cosas, para generarse sus puertas giratorias. Las nuestras están muy claras. Las de este señor y la mía, muy claras. Yo me he ganado un montón de amigos ahí fuera. Precisamente, encantado de la vida. Pero lo que tenemos claro es que estamos defendiendo los intereses generales y no los intereses en concreto de esas grandes corporaciones que lo que quieren es que nos pleguemos a hacer unas determinadas políticas. El planteamiento de la ley de estabilidad presupuestaria, ya digo que ojalá se cumpliera. La regla de gasto no está definida en la ley. ¿Sabéis cómo está aplicando el Ministerio de Hacienda su planteamiento de regla de gasto? Con arreglo no a una norma, no a un decreto, no a una ley, con arreglo a una guía. Y diréis, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no le dio tiempo, cuando tenía Partido Popular mayoría absoluta, a plantear una norma? ¿A plantear algo con rango legal? Claro, es que entonces, si lo hubiera planteado, lo que se acabaría sería la arbitrariedad. La arbitrariedad es la capacidad que tiene un ministro, o podría tener un
ex concejal de Economía y Hacienda o un policía municipal para poner la multa cuando le sale de las narices. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y el Partido Popular, que se envuelven en la legislación y lo que están haciendo es, de manera arbitraria, utilizar los cañones, en este caso políticos, afortunadamente, si estuviéramos en otro tiempo, estos mismos utilizarían otro tipo de acciones, ¿vale? Pero lo que hacen es utilizar este tipo de práctica para evitar que podamos desarrollar nuestro plan político. Y yo creo que la oposición se hace de otra manera. La oposición no se hace intentando evitar que compremos autobuses para mejorar la movilidad en la ciudad. Se hace de otra forma. Se hace criticando nuestra forma o nuestro nivel de ejecución. Se pueden criticar de muchas formas. Claro, nosotras les hemos demostrado de que había alternativa y les ha puesto muy nerviosos. Y como han actuado, ha sido, como habéis visto, incluso pues bueno, pues exigiendo determinadas actuaciones que no van ligadas en absoluto con la ejecución económica del Ayuntamiento de Madrid. Precisamente por eso nos obligan a hacer determinadas situaciones como recortes brutales con respecto al presupuesto del 2017, teniendo dinero. Fijaros, a final del ejercicio había en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Madrid, aparte del superávit, muchas veces, pues eso, si viviera mi abuela me diría, pero bueno, pero hijo, ¿y dinero cuánto había? 1.119 millones de euros parados en las cuentas. Y las necesidades de Villaverde, de Retiro o del barrio de Salamanca, de la gente de Madrid, no satisfechas. Y no por falta de ganas, ni de los concejales, ni siquiera del equipo de funcionarios y funcionarias públicos que trabajan, sino porque no nos dejaban gastar. Eso es algo que vendría a ser, en lenguaje más poético o novelesco, delito de lesa majestad. En mi caso, dedicaré todo el tiempo que pueda desde el punto de vista político a hacérselo pagar a la derecha de este país. Y no pararemos, por supuesto, hasta modificar la ley, que se modificará. No dudéis que se va a modificar. De hecho, el planteamiento de aprobación del Plan Económico Financiero tenía que ser, por imposición del señor Montoro y del Partido Popular, justo la semana siguiente a la aprobación en el Congreso de una modificación legal precisamente sobre la regla de gasto, del inicio de la tramitación. Fijaros qué casualidad. Cuando protestamos en las plazas y en las calles nos dicen presentaos a las elecciones. Cuando nos presentamos a las elecciones y tenemos la posibilidad de formar gobierno y queremos cambiar una ley y hay una mayoría parlamentaria, ¿sabéis lo que nos dicen? Que la vetan. Y llegaron 4 minutos tarde. Como llegaron 4 minutos tarde, se votó en el Parlamento y 177 de los 350 parlamentarios votaron a favor de normativizar la regla de gasto. Y normativizarla diciendo que las entidades locales que tuvieran superávit, que rebajaran deuda y que pagaran en tiempo a los proveedores, ¿por qué no podían aplicar el artículo 140 de la Constitución? Que habla, para el que no se lo sepa, de la autonomía local. O sea, de que tú tienes un dinero y decides si lo vas a gastar en inversiones financieramente sostenibles o de otro tipo. O en planes de empleo para mejorar la situación en barrios deteriorados y castigadísimos. No nos dejan. No nos dejan gastarnos, no nuestro dinero, que no es nuestro, vuestro dinero. Y algunos dicen, bueno, pues si no os podéis gastar el dinero, bajad los impuestos. No podemos, porque la propia ley lo que dice, y ya con esto acabo, la propia ley lo que dice es que si bajamos los ingresos, tenemos que recortar de la misma manera y en el mismo importe los gastos. O sea, es una trampa perfecta. Y diréis, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues la Comunidad Autónoma de Madrid no ha incumplido todos los años, menos este, pero a la Comunidad de Madrid no os habéis enterado ninguno de sus planes económicos financieros. Solo se habla de los planes económicos financieros del Ayuntamiento de Madrid. El único torpón concejal de Economía era yo. Sin embargo, mientras nosotros presentábamos 1.022 millones de euros de superávit, la Comunidad de Madrid presentaba el mismo ejercicio 1.338 millones de euros de déficit. A ellos no les intervinieron. En los dos primeros años, la Ciudad de Madrid redujo 2.070 millones de euros la deuda y la Comunidad de Madrid, en esos mismos primeros dos años, la incrementó en 5.400 millones de euros. Pagamos 40 días antes a los proveedores que la Comunidad de Madrid. ¿Quién genera inestabilidad al Reino de España?
el señor Sánchez Mora. Bueno, pues creo que obviamente se trata de algo político y de algo con un interés muy concreto, que es sabotear la acción del gobierno de Ahora Madrid. Y creo que ha llegado el momento de que impidamos entre todos y todas que esa situación pueda salirle gratis al Partido Popular. Muchas gracias.